He was just a cobbler, a humble shoemaker. But as he read the history of Captain Cook's voyages, he felt his heart stir for the peoples of the world. So he began to learn the languages of the Bible, and he began to ask the complacent churches of his day a very simple question. He asked, if we have a command, and we have the means to obey that command, shouldn't we obey without delay? I guess it was only natural that when the time came, they sent him as their first missionary to India. William Carey deserves to be called the father of modern missions. Much has changed since William Carey sailed for India in 1793. The gospel has found a foothold on every continent, but much remains to be done. At Seminario Biblico William Carey, we are training leaders for a new missionary era. Hace poco lo conocí al Señor y por ese tiempo también estuve escuchando acerca de testimonios de hermanos que han estado visionando, que el Señor utilizó en diferentes partes del mundo. Y en, como factor común en todos ellos veía que todos hablaban de una preparación. Y por eso fue que empecé a estudiar. No sé bien de qué manera el Señor me va a utilizar, pero sí quiero que mi actitud y sentir eso sea la de prepararme de la mejor manera. According to missiologist Ralph Winner, there are 2 million churches around the world without theologically trained leadership. Latin America is no exception. There are many new churches, but almost no quality seminaries. Another important trend is the geographical realignment occurring in world Christianity. The center of gravity is shifting from the northern hemisphere to the southern. And Latin American Christians are beginning to wake up to their potential to play a unique role. Because of cultural factors, for example, Latin Americans are especially suited for outreach to the Muslim world. Perhaps the biggest problem is making quality theological education accessible. And most pastors work for a living. They have limited time, limited resources, and their commitment to their ministries makes it unlikely that they'll be able to relocate to a residential campus. The purpose of Seminario Biblico William Carey is to meet these needs and to unlock this enormous potential. The growth of internet technology in Latin America means that we can bring e-learning techniques to bear on the problem of providing quality theological education for our students. Bueno, el hecho de contar con el beneficio de la videoconferencia es indudablemente algo de incalculable valor. Hemos tenido ya experiencias en el seminario de poder estar compartiendo materias con personas de otros lugares del mundo, como por ejemplo gente de Miami nos estuvo viendo, y el hecho de poder contar con este beneficio, con esta tecnología, hace de que podamos tener a nuestro alcance recursos que de otra manera serían inaccesibles, como por ejemplo escuchar a buenos maestros de la palabra de otros lugares del mundo como España, Estados Unidos, Perú, no sé, de muchos lugares, y que a la vez ellos puedan escucharnos a nosotros y poder tener esa interacción con gente que está a miles de kilómetros de distancia. Creo de que el sistema de la videoconferencia utilizado de esta forma con el Señor es incalculable valor. In 2002, mission leaders from Peru, Argentina, and the United States met in Cusco to set in motion plans for a unique theological school. In April of 2005, the first classes were held in Cordoba, Argentina. And in October of that same year, the first conference was webcast with over 150 participants. This statement came out of our meeting in Cusco. Our mission is to make quality conservative theological training for church leadership accessible to every qualified student in the Spanish-speaking world. Bueno, lo que hemos visto hasta ahora me gustó mucho. Me parece, tal vez porque no conozco el resto, pero me parece la materia principal hermenéutica. Me gustó mucho la forma en que está armado el plan de estudio. Es muy práctico, muy didáctico y, a decir verdad, me he sentido muy cómodo con eso y lo he podido
aplicar en alguna oportunidad, me sentí muy bien y me ayudó mucho la materia en sí. Creo que realmente vale la pena sacrificarse y estudiar porque trae frutos. We are developing our program in 3 levels. An initial leadership training track for any church member that wants to improve their capacity to serve. A pastoral level, equivalent to a Bible college degree. And a 3rd level, a master's degree, to produce competent biblical scholars. Tengo esa pasión por servir a Dios en la iglesia y el seminario me permite incorporar herramientas que me sirven para poder enseñar, para poder aplicar mi vida personal, por supuesto, pero también poder enseñar. Y bueno, el seminario es una gran bendición a mi vida y lo veo también como una gran bendición a mi pueblo, a mi Argentina, que veo, digamos que hay una falencia muy grande en cuanto a la enseñanza en el país y bueno, necesita de algún seminario de estudios profundos que bueno, puedan transmitir. The strategy of Seminario Bíblico William Carey is to link gifted professors with individual students and regional centers by e-technology. From Córdoba, we will connect to study centers all across Latin America. Each study center will be led by a pastor or a missionary who will serve as mentor for the students in his area. These students will have the privilege of studying with great professors like Samuel Pérez Millos, who came to us from Barcelona, Spain. Gary Pauli, por cuanto la vida lo sometió a él a una prueba muy severa, él lo supo referir, y no solamente lo superó, sino que no perdió el gozo, se lo trasunta en su mirada, en su forma de ser, en su forma de expresar el gozo por la vida, por todo, a pesar de haber sido una prueba muy, muy severa, que no lo marcó luego con raíces de amargura, resentimientos, digo, de todo, superar todo eso. Eso es lo que más me impresionó de él. Y después, en forma académica, el pastor Pérez Millo también me impactó, bueno, ¿no? Conmigo. I don't suppose that anyone anticipated all that God would do with the life of a simple cobbler. Who knows what he might do with the lives of a couple who have sold their business to go into full-time ministry, with a businessman, with an engineer, and a grade school teacher.